Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Oye, qué lindo ver este Teatro Municipal de Chillán con este marco de público. Oye, los queremos saludar a todos con mucho cariño y, por supuesto, darle la bienvenida a esta segunda final del concurso de composición de obras de música de tradición urbana Roberto Parra Sandoval, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Demos un fuerte aplauso, Ñuble, sede de esta segunda final. Bueno, estamos acá en el Teatro Municipal, por supuesto, lugar que nos acoge por segundo año consecutivo y desde donde transmitiremos en vivo para todo el país a través del canal de YouTube Culturas Ñuble. Así es que ahí los seguidores de redes sociales nos pueden encontrar. Saludamos, por supuesto, especialmente a las familias que han sido afectadas por las inundaciones causadas por los desbordes de los ríos que dejó la emergencia climática en los últimos días. A través de la música queremos expresarles todo nuestro cariño, transmitirles esperanza y ayudar, por supuesto, a ustedes a que esto salga todo bien. Sepan, por supuesto, que el público asistente está preocupado de ustedes, que está con ustedes, eso es en realidad. Así es que démosle un fuerte aplauso a todas las familias que se vieron afectadas por estas inundaciones. Nuestros ríos de la región nos asustaron, pero queremos que todo se recupere pronto. Y hoy les voy a contar que no es un día cualquiera. Hoy, Roberto Parra Sandoval cumpliría 102 años y hoy, 29 de junio, es el Día del Folclore Urbano, cuya celebración se estableció en el año 2021 al cumplirse 100 años del natalicio del tío Roberto. En este contexto, el Consejo de Fomento de la Música Nacional acordó instaurar y destinar recursos para la realización de este concurso que rinde homenaje al legado de Roberto Parra Sandoval y que a la vez promueve la creación de nuevas obras en los géneros de cueca chora y yaguachaca que caracterizaron la obra de este reconocido artista nacional. Saludamos, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Vamos a saludar, por supuesto, con un fuerte aplauso a nuestra Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Ñuble, Scarlett Hidalgo Jara. Saludamos a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Música, Elena Seis. Directora Ejecutiva de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Chillán, Birna Beas Flores. Vamos a saludar al presidente del jurado, Rodrigo Torres. El concurso de composición de obras de música de tradición urbana Roberto Parra Sandoval del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene por objetivo reconocer la creación de obras compuestas en los estilos jazz, huachaca y cueca chora, que caracteriza la obra Roberto Parra Sandoval y así estimular el desarrollo de nuevas vertientes musicales que hayan dejado huella en la cultura popular y que gradualmente se han convertido en patrimonio intangible de nuestro territorio. Este certamen está dirigido a músicas y músicos, compositoras y compositores que compongan obras inspiradas en el vasto legado del gran tío Roberto Parra. Les voy a contar que Roberto Parra Sandoval nació en una familia de marcado linaje folclórico, los Parra, y estuvo vinculado al arte popular, la formación autodidacta y de un excepcional talento vocal
volcado, perdón, al canto, a la poesía y al teatro. Fue destacado como un artista multifacético, polivalente en la expresión de lo popular y cultor de las décimas que dan vida a la mítica obra de carácter autobiográfico La Negra Esther, escrita en 1971 y adaptada al teatro por Andrés Pérez, siendo estrenada en 1988 por la compañía Gran Circo. Su familia, y en especial sus hermanos Violeta y Nicanor, fueron fundamentales para el desarrollo artístico de Roberto. En 1965, sus sobrinos Isabel y Ángel Parra crean la Peña de los Parra y lo invitan a participar de forma permanente en las veladas artísticas. Es ahí donde se hace conocido como el tío Roberto, logrando un lugar importante en la música popular chilena. La ejecución de su guitarra era inigualable e inconfundible, llena de vitalidad y con una rapidez en el uso de la uñeta, único. Conceptos como cueca chora y yaguachaca, en que él se sentía, por supuesto, atraído. Se atribuyen en su repertorio, son parte representativa del folclor urbano en Chile en el siglo XX. ¿Cómo está el ánimo de este teatro en Chillán? Demos un fuerte aplauso entonces, esa es la idea. Esta es la segunda versión. Y qué mejor con este público, esa es la idea, ¿no es cierto? Ánimo, alegría, porque estamos con tradición, estamos viviendo algo precioso en nuestra región de Ñuble, donde por supuesto la familia Parra nació en esta región. Invitamos a la secretaria ejecutiva del Consejo de Fomento de la Música Nacional para que nos entregue un saludo. Invitamos a Elena Seis, que suba al escenario, para que nos entregue un saludo. Démosle un fuerte aplauso. ¿Estoy bien aquí? ¿Se escucha? Buenas noches, estimados, sean todos muy bienvenidos a esta segunda edición del concurso que busca mantener las vertientes creativas de la música nacional en los géneros de cueca chora y yaguachaca, de la mano del desarrollo de nuestro extenso y diverso país, tomando como referente insigne la figura del gran Roberto Parra Sandoval. Como Secretaría del Consejo Fomento de la Música Nacional, nos sentimos orgullosos de poder colaborar en el desarrollo de la cultura de la región de Ñuble con este concurso. Esperamos poder continuar esta contribución extendiéndose a lo largo de los años y poder aportar al desarrollo de los cultores del futuro que mantendrán encendida la antorcha de la música tradicional. Creemos que nutrir a los distintos territorios y brindar soporte hará crecer el acervo cultural de las comunidades y el quehacer de nuestros artistas. Muchas gracias. Oye, démosle un fuerte aplauso, pero con más ánimo. Con más ánimo porque el público que nos acompaña hoy es el mejor público. ¿Dónde están todos los invitados, toda la gente que le gusta la música, que le gusta el jazz, huachaca, la cueca chora? Porque yo sé que hay gente de Bulnes. Sí, mira, espectacular, desde Bulnes. Oye, también yo sé que desde mi querida comuna, desde San Nicolás, también nos acompañan, ¿no es cierto? ¿Desde San Ignacio? Oye, más prendidos los de San Ignacio, muy bien. ¿Desde San Carlos? Oye, todos están con un excelente ánimo, eso me gusta. Y además me dicen acá desde el Carmen. Oye, ¿el Carmen vinieron menos o son más calladitos? No, son más calladitos, bien, muy bien para el Carmen. Y además a todas las personas desde Chillán, y me dicen desde los sectores Oriente, Vicente Pérez Rosales y Guincha Valilla. Ahí había ánimo, ahí sí.
Oye, la convocatoria del segundo concurso de composición de obras de música de tradición urbana Roberto Parra Sandoval estuvo abierta entre el 22 de febrero y el 29 de marzo de este año. Les voy a contar además que durante este tiempo se recibieron 117 postulaciones de obras para las dos categorías solicitadas, Jazz Huachaca y Cueca Chora. Vamos a saludar al jurado que van a tener la gran misión en esta segunda final de este concurso. Los vamos a saludar a ellos con un fuerte aplauso, oye, porque son de una trayectoria nacional inmensa. Vamos a saludar al actor, compositor, intérprete, cantor y poeta popular con una amplia discografía con más de 200 canciones, entre ellas El Gorro de Lana, que ha pasado a formar parte del alma popular chilena. Démosle un fuerte aplauso a Jorge Yáñez Reyes. Ahora sí los veo, muy bien. También vamos a darle pero un fuerte aplauso. Dice, además, autora, ¿no es cierto?, compositora, monitora y productora de música folclórica y musical. Con más de 20 años de experiencia, integrante del Bafona y fundadora del dúo Las Comaires. Y la banda cuequera pionera en el movimiento del estilo urbano, integrado solo por mujeres, las Torcasas. Démosle un fuerte aplauso a Gabriela Contreras Araya. Saludamos hoy una conocida nuestra, para que vean ustedes, de San Nicolás la conocemos mucho. Saludamos desde nuestra región de Ñuble, de la comuna de Chillán Viejo, la música, baterista, docente y productora musical, Alejandra Farías Fuente Alba. También compone el jurado el músico, docente, compositor, investigador, editor y productor musical. Ha desarrollado su trabajo en muchos ámbitos de la escena musical chilena que abarca desde lo étnico, lo popular y lo docto. Discípulo de Margot Loyola y músico de Catalina Rojas. Ociel Vega Durán. Nuestro jurado está además integrado por el etnomusicólogo, docente e investigador de la Universidad de Chile y la Universidad de París Saint-Denis de Francia, amigo personal del tío Roberto desde 1972 hasta su partida en 1995. Presidente del jurado, Rodrigo Torres Alvarado. Yo creo que se merece un aplauso general el jurado, ¿sí o no? Les voy a contar que ellos tuvieron un arduo trabajo, ya que de las 117 postulaciones solo quedaron las 5 composiciones finalistas que escucharemos esta noche. Vamos a invitar al presidente del jurado, Rodrigo Torres, para que nos entregue unas palabras. Para que nos cuente, ¿qué le ha parecido este concurso? Démosle un fuerte aplauso, amigo personal ahí, del tío Robert. Sí. Bueno, un saludo a nombre de mis compañeras y compañeros del jurado. Para hacer un saludo a todos los presentes, las y los. Un saludo a esta ciudad donde está ocurriendo este evento que esta semana cumplió 493 años, larga historia. Un saludo al cielo a don Roberto Parra Sandoval. Y yo creo que si hay alguna gracia en mi vida fue haber compartido con él
una amistad muy entrañable. Y me alegro que se lo esté recordando en su ciudad, donde él reconocía raíces profundas, y que esté trascendiendo su obra como está ocurriendo en este momento. ¿Qué les puedo decir de nuestro trabajo como jurado? Que es difícil, siempre es difícil evaluar a colegas, y sobre todo acá hay una cuestión que yo creo que en la mañana la decía frente a algunas preguntas. Estamos en presencia de un momento muy importante de vitalidad del movimiento musical en nuestro país, que está animado por jóvenes músicos, músicos con mucha pasión, con mucha dedicación, a pesar de las incertidumbres que tiene este oficio. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que se está poniendo en visibilidad esa cuestión extraordinaria que logró hacer Roberto Parra en su día de artista. En el caso de la música, él hizo un puente extraordinario entre dos mundos aparentemente muy distantes, pero que convivían en su trabajo, en su obra, de una manera maravillosa y muy creativamente. Me refiero a los géneros que aquí ya se ha escuchado una y otra vez, la cueca y el jazz, al modo de Roberto Parra. Y ese sello ha inspirado a estos jóvenes músicos que enviaron sus obras, y esa vitalidad de lo que yo estaba hablando se demuestra entonces en esta convocatoria. Son 117 piezas originales, y además que en su ejecución convocan a varios cientos de jóvenes músicos, ¿no? No sé el cálculo exacto, pero son más de 450. Y hoy día los 5 finalistas, que podrían haber sido muchos más, la verdad, van a mostrar ese trabajo. Yo los felicito a todos los participantes y en especial a los que hoy día van a estar en este escenario, y hacer un saludo a ellos a nombre de mis colegas del jurado. Muchas gracias y que viva don Roberto Parra Sandoval a través de estas expresiones mucho tiempo más. Gracias. Oye, más fuerte el aplauso para nuestro presidente del jurado, Rodrigo Torres. Bueno, como les contaba, la familia Parra es de Ñuble. Y este concurso de composición de obras de música de tradición urbana, Roberto Parra, dirigido por supuesto una persona que le ha puesto harto ñeque, yo lo voy a decir. Cuando se pone cariño en las cosas siempre resultan muy bien. Así es que le vamos a pedir a la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de nuestra región de Ñuble, Scarlett Hidalgo Jara, que suba por supuesto a darnos un saludo en esta segunda versión. Démosle un fuerte aplauso a nuestra Seremi de la región de Ñuble. ¿Me escuchan? Ahí sí. Bien. Bueno, quiero sumarme primero a los vocativos de las autoridades que están presentes, la delegada de la provincia de Litata, a Virna, que está en representación de la corporación, al jurado y a todos ustedes que han podido venir y estar con nosotros presentes hoy día. A nombre del gobierno del presidente Gabriel Boric, quien hoy visitó nuestra región, quiero enviar un cariñoso saludo a todas las familias afectadas por las inundaciones que producto de la emergencia climática del fin de semana que recién pasó. Y decirles que en este escenario quisimos poner a disposición la música y el arte como un bálsamo para el alma. Es por ello que también agradecemos a quienes han podido colaborar en este cierre de concurso nacional, el cual ha tenido un carácter solidario. Todo lo reunido será entregado a las distintas comunidades afectadas, información que compartiremos oportunamente a través de nuestros canales oficiales. Hoy es el Día del Folclore Urbano, un homenaje a Roberto Parra Sandoval, el quinto de 9 hermanos del matrimonio formado por Nicanor Parra, padre, profesor y trovador, y de Clarisa Sandoval,
cantora campesina, costurera y bordadora. Desde San Fabián de Alico, los Parra Sandoval se vinieron a vivir a Chillán, al sector que hoy conocemos como Ultraestación, en esa época conocido como Villa Alegre. Cuenta Roberto Parra, en un libro de la Universidad de Santiago de Chile sobre la historia de Violeta Parra, que cuando decía, cuando niños íbamos al cementerio con la Viola y la Hilda a vender agüita para las flores y escalerita para los nichos. Su hermano, Eduardo Parra, también cuenta que una vez estábamos los hermanos cantando en la puerta de la casa y empezó a juntarse gente. Algunos aplaudieron y nos faltó quien nos dio una moneda. Entonces, Violeta le dice a sus hermanos, vamos a tener que salir a cantar a la calle. Vamos a ir al mercado en Chillán. Así partimos como cantantes callejeros. Primero fue Violeta, la primera, luego Hilda, luego Roberto Parra y luego yo, dice Eduardo Parra. Así, Ñuble se transformó en la cuna artística del tío Roberto Parra. Allá por la década del 20, del 30, Roberto Parra, siempre vinculado al arte popular, de formación autodidáctica, con excepcional talento en el canto, la poesía y el teatro. Y en su juventud fue un aventurero errante y bohemio, y un gran viajero por Chile. Las décimas de la Negra Esther, que nacieron en torno al amor y al desamor de una mujer de un cabaret en el lugar Luces del Puerto, esta obra se estrenó en 1988, con un rotundo éxito en manos del director Andrés Pérez. Obra también conocida, y también es que es muy conocida, El Desquite, que del teatro llegó al cine en 1999, bajo la dirección de Andrés Wood. Dentro de las obras musicales, por mencionar algunas del tío Roberto Parra Sandoval, encontramos las cuecas de Roberto Parra, las cuecas del tío Roberto, que las grabó junto a su sobrino Ángel en el 72, Los tiempos de la Negra Esther de 1990, Peineta en el 98. Este registro, además, este último, Peineta, es parte de Grupo Los Tres, con quien también lo grabaron, quienes además han sido responsables de difundir también la tarea y la labor que hizo musicalmente Roberto Parra. Dentro de los clásicos de la cueca urbana y las cuecas choras encontramos Chute Alberto, Los Parecidos, Gatas con Permanente. El folclorista llevó el baile nacional desde el pulcro dominio de los guasos de salón y las cantoras maquilladas, a los bajos fondos de los conventillos, las cárceles y los locales nocturnos. La expresión creativa de este mundo casi siempre marginado por la cultura oficial es lo que una y otra vez se menciona como un aporte fundamental al tributo que se hace a Roberto Parra, que es parte de la esencia, recurrir a otros públicos y a otros escenarios. Con la inspiración de su legado, saludamos con mucho cariño a los 117 postulantes que han hecho posible la realización de este concurso nacional de composición de música de tradición urbana en el estilo de cueca chora y jazz huachaca Roberto Parra Sandoval. Y felicitamos a los 5 finalistas que vienen de distintas regiones del país y que hoy nos permiten disfrutar de sus inéditas canciones y creaciones musicales. Agradecemos al jurado presente, al equipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Ñuble y a todos los técnicos del Teatro Municipal de Chillán que hacen posible la realización de este evento. A todas las comunas presentes, El Carmen, San Ignacio, Bulnes, San Carlos, San Nicolás, Chillán y a todos aquellos que a través de las redes sociales nos van a estar mirando. Siendo la región de Ñuble cuna artística de Roberto y de toda la familia Parra Sandoval, voy a dejar en este instante con ustedes el saludo del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, don Jaime Aguirre. Muchas gracias. Muchas gracias, Seremi. Démosle un fuerte aplauso y vamos a escuchar el saludo del ministro.
Carlo, desde el año pasado esta fecha se convirtió en el Día del Folclore Urbano. Nos trasladamos a Ñuble porque esta región fue la cuna no solo del tío Roberto, sino de toda su familia de creadores. El legado musical y artístico de los Parra Sandoval es inigualable y es por eso que la ciudad de Chillán se convierte en el escenario donde realizamos el concurso de composición de obras de tradición urbana. Hoy, este concurso tendrá su finalista. Esta es una de las regiones afectadas por las lluvias del fin de semana pasado, por lo que esperamos que este espacio de encuentro en torno a la música de uno de nuestros más grandes exponentes de este género sea un momento de sanación y alivio para el alma. Les deseamos el mejor de los éxitos y desde ya extiendo mis felicitaciones a quien resulte ganador o ganadora de este certamen. Ahí está, fuerte el aplauso para el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, don Jaime de Aguirre. ¿Cómo está el ánimo en este teatro? ¿Bien o no? Sí, yo no los veo, veo solo luces. Pero me parece que está bien. Vamos a saludar a la delegada presidencial de Itata, Lisette Prado. Démosle un fuerte aplauso, que se incorpora con nosotros. Muchas gracias por estar presente. Bueno, y entramos en tierra derecha. Como les contaba, son 5 las composiciones finalistas que llegaron a esta gran final. Concursando con Cueca Chora, vamos a escuchar en unos momentos, desde Temuco a Salvador Casís con En los ojos de mi madre. Démosle un fuerte aplauso, ellos es parte de uno de los 5 finalistas. Desde Rancagua a Amanda Mura con La mechera. Y en el género jazz huachaca, desde la comuna de Chillán, acá, Cristian Leiva Parra con Mi Esther. Desde Coquimbo, Sergio Contreras Acosta con El Polizón. Y desde Santiago, a Marcela Mili y Juan Pablo Villanueva con Cobardía. Además, les vamos a contar que las 5 composiciones van a tener un premio y competirán, por supuesto, por el primer lugar con 5 millones de pesos. Así es que démosle un fuerte aplauso. Vamos a ver este jurado que va a deliberar después. ¿Quiénes van a ser los ganadores de esta segunda final? Llevándose, por supuesto, 5 millones de pesos. El segundo lugar tendrá de premio 3 millones de pesos y el tercer lugar 2 millones de pesos. Además, las obras finalistas que no resulten ganadoras se llevarán 1 millón de pesos. Así que todos van a ser ganadores. La idea es que podamos disfrutar de la música porque son composiciones, es inédito y lo vamos a ver acá en el Teatro Municipal de Chillán. Comenzamos con la competencia. El orden de las presentaciones de los concursantes se definió a través de un sorteo que se realizó hoy en la mañana. Vamos entonces, les voy a contar que ella es pianista, cantante, compositora, a través de su proyecto musical Amun, presenta una propuesta musical innovadora. Utiliza rítmicas genuinas y armonías diversas que acompañan su lírica de amor, magia y existencia. Con la instrumentación de cello, piano, bajo, batería y secuencias electrónicas Amun, promete una experiencia musical inolvidable en una propuesta en escena que elevará tus sentidos. Participa de este concurso con una cueca chora que utiliza elementos narrativos modernos sobre los tradicionales de la obra La mechera. Démosle un fuerte aplauso a la compositora Amanda Mura, tema La mechera desde Rancagua. Thank you.
Oye, y sí, más fuerte el aplauso, ahora sí, ahora sí. Con cariño para la mechera desde Rancagua, Amanda Mura. ¿Le gustó? ¿Les dieron ganas de bailar o no? A mí también. Por si se animan después, digo yo. Oye, les voy a contar que la segunda presentación corresponde al compositor Salvador Casís Oclavito, participante de la región de la Araucanía, un joven músico y compositor del ámbito popular, junto a agrupación musical Los Puntúos. Participa con su obra En los ojos de mi madre, una cueca chora que narra una emotiva relación. ¿Cómo está el ánimo? ¿Bien o no? Sí, me parece muy bien. Oye, ¿podría prender las luces para que vean al público, no? No se ve. Yo no los veo. Ahí sí. Oye, ¿cómo están? Ahí nos podemos ver. Súper bien. Muy bien, muy bien. Oye, San Carlos despertó, ¿no? Oye, allá, ahora los veo. Allá está San Carlos. Oye, las prendidas y prendidos eran de Chillán. ¿Dónde está el lote? Ahí. Oye, llegaron súper temprano, ¿eh? Los primeros en llegar. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Les gusta la música? ¿Les gusta el folclore? Sí. Se nota, ¿eh? Se nota que les gusta. Oye, desde San Nicolás, además, por allá, ahí está también el lote de San Nicolás. Se vinieron todos juntos, ¿no? Todos en bus. Eso, gracias Seremia, que puso un bus ahí en la comuna de San Nicolás y en varias comunas para que la gente pueda disfrutar de la cultura. ¿Qué mejor de la música y el folclore? También sé que había gente de San Ignacio. ¡Éjale! ¡Ah, muy bien! Allá va, allá va. ¿Quién más se me quedó? ¿Quinchamalí? ¿Sí? ¿El Carmen? Por allá. Muy bien, muy bien. Oye, ¿se están preparando en el escenario? Porque la idea es que todos puedan hacer una presentación perfecta para que el jurado después pueda deliberar y tomar, yo creo que una difícil decisión. Ahí mientras están ya casi en los últimos arreglos de este escenario, por supuesto que queremos además decirles que, como decía la Seremi, ¿se estaba recibiendo alimentos, Seremi? Artículos de higiene y de aseo. A la entrada. O sea, si una persona lo trajo, lo puede dejar en la entrada. Si alguien se lo olvidó y está por ahí, a la salida también lo puede dejar. Oye, ahora sí. Vamos a darle un fuerte aplauso a Salvador Casís, o Clavito, como le gusta también que lo llamen, con el tema En los ojos de mi madre, desde Temuco. Thank you.
Me metí en caminos malos, en la calle más oscura. Y yo viéndome en el cielo, tu sol que me dio ternura. Estuviste a mi lado, siempre presente. Aunque el mundo me juzga por delincuente sí, gracias mamita. La única que hace fila para mi visita. Me saca del infierno tu amor eterno. Allá va y en los ojos, y en los ojos de mi madre. Allá va, puedo ver el sufrimiento. Allá va, puedo ver el sufrimiento. Allá va sufriendo, viviendo en casa de pobre. Allá va y criar. Más fuerte el aplauso para Salvador Casís Oclavito. Muchas gracias por su presentación. Oye, pero más fuerte el aplauso. ¿Qué pasó? ¿Se decayó el público? No, no puede decaer. No puede decaer. Esto recién está comenzando. Vamos a continuar con esta presentación. Con este tercer grupo, ¿no es cierto?, en competencia. Les voy a contar que los compositores Marcela Milia Soto y Juan Pablo Villanueva, ellos vienen desde Santiago. Marcela Milia es actriz y cantante chilena, egresada de la Escuela de Teatro el año 2005, año desde el cual no ha dejado de trabajar en proyectos teatrales de gran notoriedad nacional, girando por Chile, América y Europa. Destaca su trabajo vocal, donde desarrolla un trabajo con música de raíz folclórica, ocupándose de ponerle las obras teatrales donde participa. Junto a Juan Pablo Muñeco Villanueva forman el dúo Villamilie, con el cual lanzaron su primer disco Flor del Anhelo el año 2021, con el cual además ganaron el premio Pulsar 2022 como mejor artista de música de raíz y que incluye tres temas ganadores del premio a la música de raíz Margot Loyola. ¿Estamos? Le falta un momento. ¿Cómo están hasta aquí las canciones que hemos escuchado? ¿Estas composiciones de Cueca Chora les ha gustado? Podríamos hacer un aplausómetro, ¿no? ¿Cómo suena el teatro con el aplauso? Oye, bien, ¿ah? Muy bien. El jurado atento, expectante, por supuesto, para poder deliberar una vez escuchado el quinto tema. Estamos ahí ya unos minutos de que podamos comenzar. Agradecemos, por supuesto, desde la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la asistencia de ustedes a esta actividad. La idea es impulsar la cultura, el patrimonio desde todas las veredas. No solamente el folclor clásico, también estamos viendo jazz, huachaca, cueca, chora, que nos invita, por supuesto, a vivir nuevas experiencias. Nos van a decir que estamos ok, entonces. Ahora sí, con un fuerte aplauso, vamos a recibir a Marcela Milia Soto y Juan Pablo Villanueva con su tema Cobardía desde Santiago.
Nosotros somos Villa Mili y venimos acompañados hoy, acompañada y acompañado de una hermosa banda que son Los Cobardes con Alegría. De cobardes no tienen nada porque se unieron a este viaje de venir a esta hermosa ciudad a compartir con ustedes nuestra canción. Entonces, para ustedes, cobardía. San Antonio, morena, con tu guitarra y mi vestido café, luces del puerto, destellos de amor en el lugar. Y al escuchar tu voz gimiendo, un vals secreto en el salón del cabaret. Otra altiva, casa, cuervos, flor granada, voz cantora. Chola de terno formal. Llueven soledades, nunca más sol. Tu mano nadaría en ese mar. Tus ojitos negros, tu valentía enamorada y mi piel de cuerpo espín. Ah, 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 ah. Nunca debí haber huido. ¿Y por qué fue que lo hiciste? Es una historia muy triste. No hice caso de Cupido. ¿Y el amor? ¿Fue compartido? Sí, fue mutuo ese querer. ¿Y por qué no pudo ser? Me ganó la cobardía. ¿Pero el hombre te quería? No era hombre. Era mujer. Muchas gracias. ¿Aló? Oye, más fuerte el aplauso para Marcela Mili Soto y Juan Pablo Villanueva con su tema Cobardía desde Santiago. Pero más fuerte el aplauso, ahí está, muy bien. Ya no hace frío, se pasó el frío. Está agradable este teatro acá en Chillán. Oye, vamos a continuar ahora con el cuarto tema, En Competencia. Ellos son de Chía. Démosle un fuerte aplauso, ¿no? De ánimo. Están todos nerviosos, todos están ahí expectantes sobre la decisión del jurado. Pero yo creo que todos son ganadores. Ya haber llegado como finalistas los cinco participantes de esta noche, ya son ganadores. Oye, les voy a contar... Cristian Leiva Parra es el compositor y él se va a presentar con el tema Mi Esther.
Crédito Local, el chillanejo Cristian Leiva con su dúo El Chen. Cultiva el folclore a través de instrumentos tradicionales, teniendo como protagonista al charango. Participa en esta convocatoria con la obra Miester del género Jazz Huachaca, en el que confluyen las influencias que el músico ha recolectado durante toda su carrera. ¿Estamos ok? Démosle un fuerte aplauso a Cristian Leiva Parra, que además lo acompaña Cristian Gatica con el tema Miester desde la comuna de Chillán. Thank you.
Oye, no voy a decir más fuerte el aplauso porque está muy fuerte. Muchas gracias a Cristian Leiva Parra y su acompañante Cristian Gatica desde la ciudad de Chillán. Oye, ya nos queda la última composición. Vamos aquí, vamos a conversar un rato, ¿ah? Porque me dijeron que se iba a demorar un poco. Yo soy muy mala para conversar, no sé ustedes. ¿Qué legado nos ha dejado el tío Roberto, ¿ah? ¿Le gustaba la bohemia al tío Roberto, no? Yo creo que sí, ¿no es cierto? ¿Y a ustedes les gusta la bohemia? Yo creo que sí, por algo están aquí. Oye, me gusta ver a personas, ¿no es cierto? A la comunidad de todas las edades que participa de esta actividad. Esa es la idea, que todos los niños, los jóvenes, los no tan jóvenes, los adultos y los adultos mayores, por supuesto, disfruten de la cultura que nos entrega esta actividad. Oye, el último artista, el último compositor, viene desde Coquimbo. Tenemos, ¿no es cierto?, compositores que han venido de distintas regiones de nuestro país y eso se agradece. Fue un concurso arduo. Yo me imagino que la selección de este jurado, después de haber escuchado 117 temas, tiene que haber sido bastante difícil. Los mejores llegaron hasta acá. Los mejores llegaron hoy, 29 de junio, a esta gran final de este segundo concurso de composición de música tradicional urbana. Legado que nos dejó, por supuesto, el gran Roberto Parra. Mientras ellos se instalan, porque aquí me dijeron, rellene, yo puedo rellenar. Oye, el ánimo veo que no ha decaído. Esperamos que, no, me dicen por allá, muy bien, esa es la idea. Oye, los participantes están súper animosos. Ellos además están ahí súper ansiosos de esperar en un rato más el resultado. Por supuesto que en el intertanto, mientras el jurado delibera, vamos a escuchar música, nos vamos a deleitar, porque tenemos una sorpresa para ustedes en un rato más. Oye, ¿quién nos queda? Oye, son todos compositores. Yo les voy a contar que más o menos jóvenes, ¿ah? Sí, hemos visto juventud. Yo no he visto a nadie así como fome y atrasito en bambalinas, no. Todos están animosos. Yo no sé por qué tienen tanto ánimo, pero yo los veo bien. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo los ven ustedes desde allá? Sí, sí tenemos para mirar de todos los gustos, para que vean ustedes. Oye, ahí está, cuesta un poco, ¿ah? Siempre, ahora hay más instrumentos, es la última composición que nos queda desde Coquimbo, como les contaba. Les vamos a preguntar después si nos trajeron papaya, porque por allá dicen que se da bastante este fruto tropical, digamos, porque por acá nosotros con la helada, imposible. Oye, les voy a contar entonces que profesor de trompeta, arreglista de brass y director de diversas agrupaciones de Big Band, el coquimbano Sergio Contreras se ha desempeñado como intérprete en trompeta por más de una década y ha formado a decenas de músicos nuevos en su territorio. Sergio participa con la obra El Polizón, melodía inspirada en el jazz huachaca, en el que destacan los arreglos de viento y la rítmica tradicional. Desde Coquimbo, con el tema El Polizón, démosle un fuerte aplauso a Sergio Contreras Trío. Thank you.
Más fuerte el aplauso para Sergio Contreras Trío. Qué gran presentación. Qué grandes las 5 presentaciones. Muchas gracias. Y ahora se viene lo más difícil. Así que vamos a invitar al jurado a que se retire de la gran sala del Teatro Municipal para que puedan deliberar y elegir al ganador del segundo concurso de composición de obras de música de tradición urbana Roberto Parra Sandoval, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ahí está la difícil misión. ¡Ay, tío Roberto!, van a decir ellos cuando estén deliberando. Ahí está, entonces, se retira el jurado a esta difícil misión. Y por supuesto que mientras el jurado discute sobre quién será la composición ganadora de este segundo concurso Roberto Parra Sandoval, vamos a disfrutar del talento local. ¿Quieren disfrutar o no? Sí, por supuesto. Oye, la banda que viene a continuación está compuesta por músicos de varios lugares de Chile que se han radicado en la región de Ñuble. Oye, esto es bueno, ¿ah? Cuando todo el talento se junta, y qué mejor que lo haga acá en nuestra región de Ñuble. Mira, les voy a contar que fue formada un 14 de septiembre del año 2006 por profesores de música y que busca el rescate de la música de raíz con arreglos contemporáneos, pasando por el rock, jazz, cumbia chilena y bolero. Siempre inspirados por referentes de la zona como Víctor Jara, Violeta Parra y Los Ángeles Negros. Fuerte el aplauso, ¿eh? Mira la inspiración que tiene este grupo que ya se está preparando aquí en el escenario para que podamos disfrutar de la buena música. Ellos además se han presentado a lo largo de todo nuestro país en festivales, ferias, carnavales y a propósito de la familia Parra Sandoval, participaron en la despedida del tío Lalo Parra. Espero que esta segunda versión, ¿no es cierto?, de este concurso de composición Roberto Parra Sandoval sea y haya sido de su agrado. Yo creo que los 5 temas que están en competencia fueron elegidos, por supuesto, por los mejores. Tenemos un jurado de primer nivel y, como les contaba hace un momento, difícil, difícil decisión. ¿Cómo han encontrado ustedes la participación de los 5 temas en competencia? ¿Les ha gustado? Sí, ¿no es cierto? Oye, vibramos con la música. Oye, qué cantidad de instrumentos se han mostrado en este escenario. ¿Qué cantidad de talento hay en este escenario? Desde voces, instrumentos, composición. Así es que esperamos que la banda que viene a continuación, por supuesto, sea de su agrado, nos podamos un rato distender. Porque como les contaba, la música no tiene edad, la música es totalmente transversal. Hemos visto que se han presentado hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes como les decía adelante, pero todos han disfrutado y se dejan llevar, por supuesto, por la música, que es lo principal. Esperamos que la cultura siga estando presente en nuestra región, que sigan habiendo estas instancias para que ustedes puedan participar y puedan estar, por supuesto, presentes en estas actividades que tanto nos llenan el alma con la música que vamos escuchando acá en este escenario. Oye, les voy a contar además que los ganadores, el ganador, por supuesto, el tema que va a ganar en este segundo concurso de composición, se va a llevar nada más ni nada menos que 5 millones de pesos. El segundo lugar se va a llevar 3 millones de pesos. El tercer lugar, 2 millones de pesos. Y, por supuesto, los 2 temas que van a quedar, 1 millón de pesos cada uno.
Hoy todos son ganadores, como les contaba, todos han estado ahí esforzándose. Yo he visto la buena onda que se ha generado aquí tras bambalinas. Es un caos, pero hay una muy buena onda, así es que esperamos que esto resulte de la mejor forma posible y quien sea ganador, por supuesto, desearle el mayor de los éxitos. Ahí estamos ya en las últimas afinaciones, ¿verdad? Oye, ustedes ven la cantidad de instrumentos que hay sobre el escenario, viento, cuerda. Mira, tenemos hasta un piano por allá. Ya, ahí falta poco, no puedo hablar mucho. Ellos están ahí probando sonido, me voy a andar por acá. Mira, están casi listos, profesionalísimos total. Todos de Ñuble, ¿eh? Ellos dijeron, estamos de norte a sur, pero nos juntamos y nos unimos acá en Ñuble para deleitarlos a ustedes con la mejor música. Oye, ahora sí entonces, les voy a contar que ellos, bueno, se formaron un 14 de septiembre del año 2006, profesores de música. Mira qué variedad de profesores, de todo el tipo de música, les encanta a ellos. Se han presentado a lo largo de todo el país, festivales, ferias, carnavales, y a propósito de la familia Parra, participaron de la gran despedida del tío Lalo Parra. Dejamos con ustedes, en el escenario de la gran sala del Teatro Municipal de Chillán, a los Guatones Leales. Sí. Aló, sí. Muy, pero muy buenas noches, chiquillos. De la gran Violeta Parra, compadre. Carlito.
arena roja va mi pasión. Para saber si me corresponde el soco blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito nada, tranquilo queda mi corazón. Y se fue. Buena, chiquillos. Hoy, chicos, estamos sumamente contentos. Es primera vez que estamos acá en el Teatro Municipal. No nos habían invitado nunca, así que... Y yo creo, no creo que nos vuelvan a invitar, así que hay que aprovechar hoy día. No sé por qué. De hecho, no nos han robado nada todavía. Así que... Bien, chiquillos, queremos hacer un gran homenaje a gente acá en nuestra zona, porque la gente que viene para acá, para Ñuble, no sabe que tantos artistas que tenemos, ¿cierto, chiquillos? Y ¿saben qué? Esto va para todos los políticos, del lado que sea. ¿Qué decimos nosotros cuando nadie se moja el poto, man? Que no son ni chicha, ni limonada. Y como dijo Víctor, a la manera de nosotros, esto es así. Las papas queman aquí y ninguna llorará estas dos de las papas. ¡Eso es! Y usted venga, pues chicha ni limona, se lo pasa mal, se arrojará una zapa a su dignidad. Y usted venga, pues chicha ni limona, se lo pasa mal, se arrojará una zapa a su dignidad. Y esta ya ha comenzado y la cosa está quejada. A uno grande, grande, grande que nos dejó hace poco, para don Patricio Mans. Eso dice así, ojalá que les guste a nuestra manera nuevamente.
ahoga la ruina y el desconsuelo. Durante largos siglos los chanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el cielo de los pueblos que va violando, entregando la tierra de la labranza para cerrar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera. Y hay desventurados que por mi caca pisan la bota sucia que nos ultraja. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó a quien aplaudiera. Que hay desventurados que por mi caca besan la bota sucia que nos ultraja. Solazan con mil dinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto para que el pueblo busque de tanto en tanto. Ya se está la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano. Se limpió las dos manos con mi bandera y no falta en mi patria quien aplaudiera. Y hay desventurados que por cagas besan la bota sucia que los ultraja. De otra vez volando el cuerpo insaciable, dejándonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los para anunciar la aurora. ¿De qué? Del continente. Ahora, cabrón, nosotros no podemos vivir sin esto. A lo que vinimos, weón. Ya, cabritos, saquen los pañuelos, empiecen las palmitas, cabros, que estas son de verdura. Ay, qué lindo que suena ese piano, weón. Thank you.
mi vida había tenido. No me habían detenido ni por pelear en la calle. Pero ahí está el gran detalle, pues. Recibiría con ganas otra vez palos y canas, volviendo a ser confundido, enamorado, bandido, por besarte, mi linda dama. Thank you.
querido esa parejita. Oye, muchas gracias, esa motivación ahí. Oye, en serio, chicos, se pasaron, ¿eh? La mejor cuequita, mi rey. Oye, son el mejor público que hemos tenido hoy día, cabrón. Aguanta, cuequito. Es que es la primera vez que toca muy bien. Chiquillo, el siguiente es un bolerito que ojalá que les guste, también lo pueden bailar, ¿eh? Sí que vamos a bailar todo, bueno, se pone en el ringtone y lo bailo igual. Así que, con mucho cariño, dice esto que ojalá que les guste. Ay, 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 compa. En la voz de Nicolás Ríos. Ay, ay, ay. Mujer, como han pasado los años, ahora mundo en el infierno, que tu ausencia me ha dejado. Yo no sé cómo he podido aguantar, me paso el día borracho para poder. Se fue contigo el olor a vino y los recuerdos del amor que nos tuvimos. Se fue contigo y quedó conmigo solo el dolor de lo que nunca nos dijimos. Oh, Felipe. Ese tema pertenece a la banda de nuestro. No lo busquen en Spotify porque no está la así que bueno, agradecemos. El siguiente tema es un himno. A todo esto quiero aprovechar de presentar un poquito a los músicos. En la batería, Claudio Cabrera desde Calama. Por favor, fuerte el aplauso. Seba Nazar en el piano desde San Carlos. En la trompeta, Felipe Hermosilla de acá, Chillán.
en el bajo y en el saxo, directamente desde Pasión de Gavilanes, sus hermanos Reyes, Nicolás y Cristóbal Reyes. Y en la primera guitarra, un hombre que viene de Porvenir, de allá. ¿Dónde queda Adrián? Así que dijimos, cuando vamos a hacer este tema, el que vamos a tocar ahora, no puede cantarlo alguien que no sea de la Patagonia, ¿cierto? Así es. Porque creo que el weón que no se sabe este tema en la Patagonia lo exilian, como este weón. Se lo aprendió ahora. Justamente. Porque antes vivía allá. Así que ojalá que les guste y acompañen en el coro, si es que se lo saben. Como las estrellas, solo los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los mismos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por quererla, solo por mirarla, noche una mañana furioso el patrón, un pobre ovejero no podía fijarse en su hija tan linda, un mísero peón. Ansiosos por saber los lugares. Y, este último tema es una denuncia para un grupo social que en este país lo está pasando muy mal, así que queremos dedicar con mucho cariño este tema a las personas gordas, como nosotros. Así que
Levanten la mano todos los que están guatones, ¿eh? Hazla por ti, no, mamá. Oye, al Pablo ya no lo puedo. Pero nuestro trombonista está pasando por un proceso de cambio que ya no será gordo. Será gorda. Pero... Será gorda. Será gorda. Será gorda. Así que... Este tema va con mucho cariño para todos los guatones. Cabros, levantemos la mano los que estamos gordos. Reconozcamos que estamos guatones. Y que la vida se ha hecho para los flacos. Tú vayas a comprarte una camisa, pedís que te pasen una M y te traen esas camisas nuevas. ¿Cómo se llaman, Nico? Slim fit. Slim fit. Y esas guas no son M. Po. ¿Sí o no, cabrón? ¿Son M o no? No son M. Esa guas la hace el vendedor para reírse de uno, si yo lo tengo claro. Así que por lo mismo, hoy día no está Pablo para contarle la anécdota de nuestro trombonista que fue expulsado de un tenedor libre. Hoy sí es verdad. Lo echaron de un tenedor libre y Juan se fue a comer un completo al mercado después. Así que, ya cabrón, con todo cariño, quiero citarlos a una marcha a favor de los gordos. Nos vamos a juntar mañana acá en la Plaza de Armas y vamos a caminar todos juntos hasta el Doggies. Y ahí vamos a hacer nuestra reunión porque hay varios integrantes que no pueden caminar más de 2 cuadras, así que... Por lo mismo, quiero dejarles claro, siempre hay que querer un cuerpo latinoamericano, real, así como el nuestro. Chiquillas, no quieran a un musculoso, tienen un defecto pequeño, no sé cuál es. Prefieran a un gordito, rico, natural. Porque aunque ustedes no lo crean, los gorditos también podemos ser... sexys. Y esto dice así. Vamos a hacerlo de día, déjame encender la luz, yo solo quiero ver un cuerpo real.
gordito pero sexy. Fuerte el sexy, gordito pero sexy. Sexy, gordito pero sexy. Si lo hacen bien, Cristóbal se saca la camisa. Ahí está, ahora. Sexy, gordito pero sexy. Agradecer a los guatones leales de Ñuble. Oye, los guatones leales formados todos desde nuestra región de Ñuble. Démosle un fuerte aplauso por esta impecable presentación. Vi que se entusiasmaron, que bailaron. Oye, hay que poner ojo aquí porque talento totalmente de Ñuble. Llegó el momento, dicen por ahí. El jurado ya está listo, está preparado, ya deliberó. Y eso significa que tenemos ganador del segundo concurso de composición de obras de música de tradición urbana, Roberto Parra. Les agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes su participación y por supuesto saludamos a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube Cultura Ñuble. Oye, una alta convocatoria en el canal de YouTube, así que muchas gracias a todos quienes han seguido esta presentación. Le vamos a pedir entonces a nuestra Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de nuestra región de Ñuble, Scarlett Hidalgo Jara. Démosle un fuerte aplauso a nuestra Seremi, quien nos representa en nuestra región. Por supuesto, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien es el pilar fundamental de esta actividad. Son quienes entregan cultura, entregan esto que se da en el escenario. Ustedes lo vivieron, yo vi la alegría, yo vi el entusiasmo. Me hubiese gustado bailar, pero no podía. Pero así es que muchas gracias, por supuesto, por toda la participación. Oye, vamos a invitar al jurado, por supuesto, y a Elena Sainz. Elena, por favor, secretaria ejecutiva del Consejo de la Música, que acompaña a nuestra Seremi, y el jurado que trae la misión, acerquémonos más al centro. El jurado, por supuesto, que trae la tarea hecha. Les costó, pero ya está definido el ganador. Adelante, por favor, a los miembros del jurado. Adelante. Eso, que nos acompañen todos los integrantes del jurado ahí. Don Rodrigo Torres, presidente del jurado, junto ahí a quienes hicieron esta tarea ardua. Pero ha sido una bonita jornada. ¿Cómo lo han pasado esta tarde? Eso es lo importante, que lo hayan pasado muy bien. Vamos a la parte difícil, Seremi, ¿no? Presidente del jurado, si quiere decirle unas palabras antes de este veredicto. No. Está nervioso. Ya. Que cante el gorro de lana.
¿O está tejiendo, señora? ¿Qué está haciendo? ¿En un ratito más? Ya, vamos entonces con el quinto lugar. Le vamos a pedir a Gabriela Contreras que nos entregue el nombre del quinto lugar de este segundo concurso de composición musical de tradición urbana. Vamos entonces, le vamos a dejar el micrófono a Gabriela Contreras para que nos dé el nombre del quinto lugar. Muchas gracias. Primero agradecerle a ustedes que están acá, una linda convocatoria de este segundo concurso de composición, que se siga difundiendo la música popular chilena. No es cliché decirlo, que siempre es difícil elegir los premiados, una tremenda convocatoria, excelentes músicos que están acercándose, chiquillos, un abrazo a mis colegas, amigos. Tremendas composiciones, un aplauso más grande para ellos, por favor, que son los protagonistas. Gracias por su música, chiquillos, para nosotros fue un honor escucharlos, escucharlas, y el quinto lugar. De la compositora Amanda Moon, La Mechera, quinto lugar, chiquillas. Adelante. Oye, más fuerte el aplauso entonces para Amanda Moon con La Mechera, que obtiene el quinto lugar de composición de este segundo concurso de composición musical Roberto Parra. Démosle un fuerte aplauso. Ahí sí, eso sí, eso sí. Ahí está, mira qué bonito, Amanda. Sí, mira con su bebé. Muy bien, muchas gracias entonces a este quinto lugar, Amanda Moon con La Mechera. Vamos entonces con el cuarto lugar. Ya, le vamos a pedir a usted, Ociel Vega, usted mismo, que nos cuente entonces el cuarto lugar. El cuarto lugar es para la obra Mi Esther, de Cristian Leiva. Fuerte el aplauso entonces para la obra Mi Esther, de Cristian Leiva. Más fuerte el aplauso para este cuarto lugar. Ahí está, con su compañero Cristian también. Ahí están las fotografías de rigor, por supuesto, muy bien. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Ya. Tercer lugar. Le vamos a pedir a Alejandra Farías. Venga por acá, Alejandra. Demos un aplauso a los jurados que han tenido un arduo trabajo. Sí, local, por supuesto. Y muy conocida en San Nicolás. Sí, por supuesto. De veras que sí, de veritas. Vamos entonces con este tercer lugar. Alejandra, usted es la encargada de dar el nombre de esta composición. Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer el marco de público esta noche. Es súper importante para los artistas también, aparte de los premios, ¿cierto? Poder llegar con nuestras obras a la gente. Finalmente lo hacemos por eso. También agradecer a la Seremi por la invitación. Me siento súper honrada de estar aquí con tremendo jurado nacional. Así que voy a dar el nombre del tercer lugar, que es para En los ojos de mi madre. Ahí está, fuerte el aplauso entonces para Salvador Casís,
A los ojos de mi madre. Fuerte el aplauso para ellos, quienes obtienen el tercer lugar. Oye, eso ahí sí, que se escuche. Ya vamos en el tercer lugar. Ahí está. Seremi, vamos con el segundo, ¿sí? Segundo lugar. Ah, el primero, ya. Eso estaba mirando para... Oye, aquí ya se enseña todo el rato. Ay, por Dios. Para el pueblo de Chillán va todo mi corazón, porque este segundo lugar se lo ha llevado Polizón. Ahí está entonces Sergio Contreras con su composición El Polizón. Oye, con un verso ahí. El gran Jorge Yáñez. Muy bien. Segundo lugar entonces este concurso de composición musical de tradición urbana. No nos dejó en suspenso. Ya, murió el suspenso, pero primer lugar y démosle un fuerte aplauso. Presidente del jurado, corresponde a... Es la canción Cobardía de Marcela Milie y Juan Pablo Villanueva. Oye, fuerte el aplauso, ¿sí? Seremi, por favor, ahí la felicitación a nuestra dueña de casa. Más fuerte el aplauso entonces para el primer lugar, Marcela Mili y Juan Pablo Villanueva con su tema Cobardía. Oye, fuerte el aplauso, acerquémonos todos acá. Adelante, porque yo quiero pedirle palabras, por supuesto, a los ganadores, pero... Queremos todos adelante, chicos, todos, para que salgamos ahí en primera plana. Muy bien. Sí. No, acá, por supuesto, con micrófono, porque queremos saber. Eso, ahí, un aplauso a todos. Muy bien. Esa es la hermandad de la música. Eso es lo que se logra. Pero yo quiero pedirle a los ganadores, que nos entreguen un saludo. Marcela, sí, ella estaba hablando así, sin micrófono. No, con micrófono, queremos un saludo aquí, con este micrófono, por acá. Bueno, muchas gracias, estamos muy felices. El año pasado también vinimos, fuimos finalistas y no ganamos ningún lugar. Porque ahora dieron el quinto y cuarto, antes no, solo dieron el primero, segundo y tercero. A veces se gana, a veces se pierde, pero en la música siempre se gana. Y en estos encuentros, encontrarnos con estas amigas músicas, estos amigos músicos tan talentosos que cultivan el folclore urbano, es una fiesta, es una alegría y hay pura ganancia. Así que muchas gracias por venir, por acompañarnos y que siga la música, seguir apoyando a la juventud y a la no tan juventud también. Muchas gracias a toda la organización, al espléndido jurado. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a cada una. Y esto es un premio para la música nacional, para que siga la composición, para que siga la creación. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Chillán. Y gracias también a todas las personas que mandaron sus canciones y no quedaron, pero... que hacen que todo esto siga adelante y que la música chilena siempre esté en alto.
Oye, pero más fuerte el aplauso para los ganadores y para todos, para estas 5 composiciones que llegaron a esta gran final del segundo concurso de composición musical de tradición urbana. Fuerte el aplauso. Ahí sí, muchas gracias. Y por supuesto le vamos a pedir a los ganadores que nos deleiten con la canción ganadora. Así que jóvenes, les vamos a pedir que se retiren del escenario porque vamos a preparar, por supuesto, la canción ganadora. Y no nos podemos despedir. Le queremos pedir a la Seremi Scarlett Hidalgo que nos entregue unas palabras de cierre. Queremos saber cómo ella ha vivido esta jornada. Seremi. Solo 2 palabras mientras los chicos se instalan ahora para tocar el último tema y el ganador. Yo estoy muy contenta, muy feliz porque Marcela efectivamente estuvo en la versión. Yo la miraba y decía, nosotros nos conocemos, ¿cierto? Tú estuviste, sí, me dice, yo vine, pero no gané nada. Entonces en esta segunda con un nuevo tema, con una nueva canción, con una nueva creación de composición de música en torno a Roberto Parra, postularon nuevamente con un jurado que también hay que decirlo que es distinto al jurado de la primera versión que fue la que realizamos el año pasado. Entonces también es bastante neutral el proceso de la selección. Y yo estoy muy agradecida por todos los que pudieron venir hoy, de las distintas comunas que se sumaron a esta actividad, a todos los que pudieron colaborar en torno a la emergencia y agradecerles a todos los músicos y las músicas, a los de 117 grupos que postularon y también a los que quedaron clasificados y han estado hoy día presentes, donde han compartido por primera vez en vivo, compartieron su música, por primera vez el jurado los escuchó en vivo y en tanto la música en vivo que tocaron fueron seleccionados. Así que nosotros estamos muy contentos desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desde todas las gestiones que estamos haciendo en este ministerio, en la región, porque además parte de las acciones que nos han determinado y nos han dicho, ¿quién? El gobierno del presidente Boric, descentralización. Y esto es descentralizar un concurso nacional que podría ser nacional, se hace aquí en la región de Ñuble, en la comuna de Chillán. Y además, nosotros pusimos los buses de acercamiento para también generar la descentralización dentro de la misma región. Así que muchas gracias a todos, agradecida por todo lo que has hecho hoy día con nosotros, por tu colaboración y tu compromiso, que yo sé que es importante y de corazón con el mundo del folclore. Así que agradecerles a todos y todas su presencia. Un abrazo muy, muy, muy grande para todos ustedes. Hoy un fuerte aplauso para la Seremi entonces de Ñuble, de las culturas, las artes y el patrimonio, porque desde acá, desde Ñuble, estamos ya finalizando este segundo concurso que nos dejó el tío Robert. Mili, ¿estás lista? No sé, usted. Una canción dedicada a un amor de una mujer que se enamoró de otra mujer y no tuvo la valentía de luchar por su libertad y por su felicidad. Así que está dedicada a todas las personas que aún temen salir del closet, a pesar de que los tiempos han cambiado felizmente. Entonces es por la libertad en el amor y la libertad en general. Voy. Luna, luna, flor más varón.
haber huido. ¿Y por qué fue que lo hiciste? Es una historia muy triste. No hice caso de Cupido. ¿Y el amor fue compartido? Sí, fue mutuo ese querer. ¿Y por qué no pudo ser? Me ganó la cobardía. Pero el hombre te quería. No era hombre, era mujer. Muchas gracias. Gracias. ¿Aló? Ahí sí. Oye, más fuerte el aplauso entonces para los ganadores. Marcela Mil y Juan Pablo Villanueva con Cobardía. Le vamos a pedir a todos los finalistas de estas 5 composiciones que pasen al escenario porque queremos una foto grupal, porque queremos dejar un recuerdo de este segundo concurso, a un éxito de participación, tanto de composiciones, agradecer a todo el público, que esperamos, por supuesto, llegue de regreso muy, muy bien. Ahí está. Acá adelante, pero no sean tímidos. Acá, la idea es que nos veamos, por supuesto. Al jurado le pedimos que también se incorpore a la fotografía, así que le vamos a pedir a Rodrigo Torres, Jorge Yáñez, Alejandra Faría, Sociel Vega y por supuesto Gabriela Contreras que sean parte de esta fotografía grupal. Todos invitados. La Seremi, por supuesto. Usted, Seremi, ubíquese donde quiera. Acá viene Ociel, ¿sí? Allá, ahí vienen subiendo, mira, uno por cada costado, excelente. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias a los 5 finalistas, ¿eh? Amanda Moon, Gabriel Leiva, Salvador Casís, Sergio Contreras y los ganadores, Marcela Mil y Juan Pablo Villanueva. Muchas gracias por ser parte de esta hermosa actividad. Muchas gracias y nos vemos, esperamos en el tercer concurso, por supuesto, agradecerle al tío Roberto Parra ahí que nos inspira con la alegría de la música. Muchas gracias, buenas noches.